Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de VT. En esta ocasión os voy a <coughs> reseñar una baraja con ramnos y con abrazos, ¿vale? De, sobre todo con dembrace y algunos tumimos. Eh, bueno, va por delante que lo. lo eh, que esto es. esta baraja no es que sea mía creación mía propia, ¿vale? Es una adaptación de una baraja que vi en un torneo, o sea que. Eh, y que me llamó la atención, y más o menos estuve mirando cómo era, y he hecho un poco mi, mi propia versión, digamos. <coughs> a mi gusto. Bien, pues voy empezando por enseñaros la crista. La crista, vamos a utilizar la antigua crista de los ranos, eh, crista Grupo 2. Y vamos a meter una crista variada que nos permita sacar los abrazos y algún tumismo, que no es, los tumimos no es lo que más vamos a meter, pero bueno, pues tenemos a Sachamico con quimerismo, a Spring, Giorgio Guterpun, e independiente bueno son todos independientes, tiene quimerismo y si es bloqueado por un vampiro más anciano, quema un blue, ¿vale? o sea antes del combate. Es un poco chungo, pero bueno, por dos tampoco vamos a hacer mucha sangre. Salvatore Bocanegro. Salvatore eh, Bocanegro. Eh, metemos tres de este vampiro porque, bueno, lleva quimerismo avanzado. <coughs> y por cuatro me parece un vampiro muy bueno. Metemos tres de este que que está bastante bien. Eh, Cali Ravana por cinco, más uno sigilo cuando hace una acción de Diabler. Y quimerismo avanzado, pues bueno. Todos están destinados a, a sacar abrazos Y bueno, y a equiparse ¿verdad? Porque también se equipan Pues un par de Cali eh, Un par de Joaquinas Amaya Aunque me gustaría meter más Pero desgraciadamente solo tengo un par de Joaquinas Amaya eh, Si tuviera cuatro Joaquinas Amaya Metía cuatro Joaquinas Amaya Porque me parece un vampiro ex Excepcional Tiene un más o menos sigilo cuando te equipas Y las tres de clan a superior el fortalece el animalismo, o sea, esa, esa es realmente bueno. Además, el dibujo me encanta, las ilustraciones antiguas que son una maravilla. Eh, ya podían sacar otra vez este tipo de, de diseños de carta, por lo menos en las cristas, ¿vale? Porque son súper bonitas, son claras de ver y, y las disciplinas se ven bien y los textos se ven bien. Nunca llegué a entender por qué cambiaron la, las cristas. Lo explicaron como que iba a ser más visual, y pero realmente yo no veo el problema en, en ver las cartas, las, por lo menos las de las cristas. Las de la biblioteca, bueno, pues aceptamos pulpo, pero las cristas, ¿de verdad era necesario poner aquí la banda verde y cambiar toda la maquetación y el diseño de la carta? Personalmente no lo creo, pero bueno. Pues bueno, dos Joaquinas Amaya, perdón, después de este pequeño inciso, y eh, tres Backlap Petalengro, que tenemos Kimismo avanzado, Animalismo avanzado, obpe, Perdón, Potencia y Fortaleza básico. Y tenemos un tercer cuando bloquea la ganglia. Pero vamos, no meto meto tres bacla porque no tengo tres Joaquina, ¿vale? Si no serían dos bacla y tres, bueno. De todas maneras, como veis, los vampiros son baratos y, como mucho, la crista lo que vamos a sacar son vampiros, como mucho, de seis. Pues esta es la Crista 12 vampiros La antigua Crista Rano. Se pasa con la Crista nueva también. Con... Pero me han gustado más esto. Después de estar viendo algunos, pues a mí me, han... Además, me gustan más los Ranos antiguos. Es una cuestión de gusto, no es que los otros sean malos. Vale, y ahora os comento el mazo. El mazo pues es bastante sencillo. Lleva 80 cartas exactas. Se puede reducir. Eh, después al final os comento las reducciones que si queréis meterle, porque es cierto que yo lo vi a menos cartas. Pero bueno, con 80 cartas tampoco está mal, es un número bastante correcto. Bien, tú mismo, que no es la base del mazo, son los abrazos, ¿vale? Eh, pero bueno, está muy bien, eh, llevo cuatro tú mismo: 1, 2, 3 y 4. Y los tuvimos. Pues es un abrazo, bueno, requiere un RAN no estéril con capacidad por encima de 4, o sea, para Joaquina, para Cali, para Baclav, ¿vale? Para, para estos que son de 5 o 6. Y lo pone en juego, es un RAN con capacidad 2, tiene un nivel de quimerismo y puedes mover, si sí, tienes en la mano, una disciplina máster de tu mano a este vampiro. Y. Te dice que pagues el coste normal. Este vampiro no es considerado único, debe cazar este turno y es de la misma sexta que el rasno que no captura Bueno, pues cuatro, metemos cuatro tú mismo. Sí, se puede meter alguno más, ¿vale? Pero bueno, yo nada más que tengo cuatro, pero se puede equilibrar un poquito más a, a tu gusto. Y luego metemos abrazos, que metemos quince abrazos, ¿de acuerdo? Bueno, el abrazo, pues ya sabéis, más o menos, si es ilusión, requiere un vampiro que no sea estéril, se convierte, lo pones en juego. Capacidad uno no único. Y bueno, por cierto, los, los mismos tampoco son... Eh, no son únicos, claro, evidentemente. Los abrazos no son únicos. Y bueno, pues metemos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 abrazos. ¿Vale? ¿De acuerdo? En total nos hace un total de 19 abrazos. Podéis meter más abrazos, evidentemente. Sí, bueno, ya es cuestión de gusto, pero vamos, 19 abrazos en el mazo va mmm, bien, ¿eh? Para mi punto de vista. Si queréis meter más, pues bueno es posible es factible hasta incluso hasta 25 abrazos yo creo que se puede meter bien más más me parece demasiado exagerado más de 25 abrazos 19 bueno yo prefiero versatilizar un poquito más bueno más reality es una carta vale es solo meto uno y es un poco cara vale cuesta do, dos de dos de blood al vampiro la pone en juego y las armas que posean los Minions, que tú controles, hacen uno más de daño cada golpe, y cualquiera puede quemar esta carta como una acción directa. En superior, además, las armas, en vez de hacer uno, hacen más dos de daño. ¿Vale? Esto es una carta que bueno, ahora cuando veáis los equipos que y las armas que meto, pues son pues las potencias y está bien, está graciosa y, y es útil, desde luego. Eh, bueno, metemos uno, tampoco es que metamos mucho. Si sale y cae, pues estupendamente. Un corazón del nichetu. Bueno, aquí pasamos. Eh, de hecho, aquí hemos terminado las acciones, ¿vale? Eh, bueno, las acciones, las cartas de acción. Ahora vamos a las acciones por equipos, que también metemos una generosa cantidad. Pues vamos, vais a ver que metemos un género nichetu, una gran madre de o italy que esto hace que tu predador o presa, pon, cada vez que ponga un minion en el juego en cualquier fase, excepto en la voluntad es girado. Si ese minion es un vampiro más joven, además que uno de sangre. O sea, esto ralentiza mucho a tu presa y a tu depredador. El incriminate en videotape. Bueno, estos equipos son alternativos y lo puedes quitar y, y reducir el tamaño del mazo. Pero bueno, yo lo he probado y funciona muy bien. Esto para mí es el nuevo 20. Bueno, el nuevo 20. Yo lo llevo usando mucho tiempo en Baraja y a mí me encanta esta carta. ¿Vale? Eh, por un pool, elige un minion que tu presa controla y no puede bloquear. Así, ah, puedes reaccionar pero eh, con el pente antiguo también racionaba. Vale, pues el incriminate de videotape. Me parece genial esta carta. A mí me encantaba. Un sniper rifle. Bueno, pues, pues veis, ya con el, el sniper rifle, pues con el, con el más reality hace tiros de cuatro Hola, tiros de cuatro. Si sí, cuela, vale. A ver, no es una cosa que puede llegar a suceder si sale y si calabreva, pero, pero bueno, ahí está. Eh, cooler, frigorífico. Pues de esto meto un par de ellos, porque eh, lo colocas a un vampiro y sobre todo a Joaquina, a estas a, a lo importante. Y le pones cuatro contadores en esta carta durante tu fase UNTAP. Y el vampiro con, este, con esta carta de equipo puede mover uno de sangre de esta carta a este vampiro. O sea, está muy bien. O sea, yo yo la veo súper buena. Y además es durante la UNTAP, ¿vale? No te consume acción. Por un pool, en verdad, le estás, le estás enchufando cuatro para los abrazos a, a los RUN, a los, a los importantes. Pues por eso meto un par de ellos. Además, tened en cuenta una cosa, este mazo va a haber mucho equipo y la amiga Maya tiene más un astil cuando se equipa. O sea, es que está muy bien, ¿sabes? O sea, bueno, está muy bien. Que a mí me gusta, ya está, no es que esté muy bien. A mí me mola esa, esa táctica o esa estrategia. Bueno, pues un par de cooles, ¿eh? ¿vale? Un par de congeladores ahí. Tampoco metemos mucho, ¿vale? El símbolo del, del rey Saúl. Pues vampiros con capacidad por encima de 7, o sea, de 8, 9, de 11, no, pu no pueden bloquear al mínimo que él se lo equipe. Otra cartaza. El décimo aniversario. Qué buena. Ahora la han sacado otra vez el 25. Creo, creo. A mí que sí. Vale. El tesoro Samaji. Samaji. Se lo equipas un random y gana más uno sigilo y puede esquivar una vez por combate. Pelotazo por un pull, metemos un par de ellos, ¿vale? Para que nos salga, porque me parece un equipo muy bueno. Y por último, Talid. Talid es un arma de melee de fuerza más uno y además puede destruir un arma con Fire Strike, por ejemplo, un mazo de pistola de estos típicos que te, que te hunden los abrazos. Pues le rompes las pistolas y se acabó el mazo de pistola, ¿sabes? Eh, eh, y además, es que con esto puede hacer piñas más graciosas como vemos el más reality podía meter otro más sí se puede meter un más reality más pero bueno tampoco es tampoco es la función de la baraja meter <coughs> muchos muchas armas y equipos ¿Que, que se apoya bastante en los equipos sí cuántos tal y llevamos uno dos tres cuatro cinco 6 y 7 tal y como no es única, pues vamos aquí para casi a todo lo que a todo lo que vaya saliendo, a los ranos, a los a todos los ranos que tengamos, los abrazos también se la metemos. Estupendo, ¿vale? Bien, los tal Y estas son las acciones las acciones que que vamos a meter en la, en la baraja, son una buena cantidad de acciones, la mitad del mazo son acciones, como podéis ver entre los abrazos y los y, y las cartas de, de acción, bueno, y las cartas de equiparse pues es una gran cantidad ¿vale? Eh, ahora os voy a comentar las cartas master, porque claro ten en cuenta que este mazo eh, tiene unos costes altos a la hora de abrazar, porque con los abrazos son de dos. Pues para eso vamos a utilizar Ramos Carnival, que yo precisamente necesito alguno más. Yo me gustaría meter por lo menos seis, ¿vale? Seis o siete incluso, pero no tengo tantos, tengo tres. Así que, de momento, y mientras me consigo más Ramos Carnival, pues meto por los que tengo, que son tres. Uno, dos y tres. ¿Y qué hace el Ramos Carnival? ¿Vale? el rano es carnaval pues pones x contadores en esta carta cuando tú la juegues donde hay x es el número de ranos que tú controles y cuando un rano que tú controles haga una acción puedes usar los, los contadores que tenga eh, para pagar el coste de la carta por ejemplo un abrazo en sangre pero no en pool en pool no paga para los equipos no vale esto pero para los abrazos sí vale <coughs> eh, y, y tienen que ser cartas de acción para los modificadores tampoco vale y cuando se le quiten los contadores sé que está esta carta es removida me gustaría meter más pero los que tengo son los que tengo son, tengo me gusta más el dibujo antiguo no sé el dibujo nuevo no, no está mal bueno el más actual pero el antiguo mola un montón con las cartas ahí del tarot y, y la gitana ahí está genial el dibujo antiguo es fantástico Bueno, pues de estos tres. Tres porque no tengo más, pero hasta seis es lo ideal en esta baraja. ¿Qué más metemos? Bueno, pues metemos un par de semanas de las pesadillas. ¿Por qué metemos un par de semanas de las pesadillas? Porque de esto va el mazo, de sacabrazo y de tumbar con cuando saquemos la semana de las pesadillas. Teniendo en cuenta una cosa, solo se puede jugar una por por partida, ¿vale? Entonces, pues si esta carta eh, explico lo que hace, la pones en juego con 10 contadores, ¿vale? De pesadilla. Y los ranos tienen más uno a sangrado y más uno a fuerza. Y no cazan, no cazan normalmente. Para cazar un rano puede robar uno de sangre a otro rano con más uno sigilo. Que es una acción de caza. ¿vale? Durante cada fase de matusalén de enderezado, cada matusalén, el matusalén que se endereza puede mover un contador de estos de pesadilla de, de la carta de la semana de las pesadillas a un rano y si esta carta no tiene contadores cada rano quema uno de sangre por cada eh, contador de pesadilla que tenga encima eh, si no le si no puede quemar sangre pues se quema ese rano vale y te dice que solo puede ser una semana de las pesadillas pues se jugar ten en cuenta que esta carta tal como está este mazo con los equipos y las armas estamos hablando de que si le colocamos un talis, por ejemplo, por, puede llegar a pasar, ¿vale? No es que sea tampoco una cosa súper sencilla eh, ni que vaya a salir siempre, ni, ni de hecho mm, que esté pensado para, para que eso pase, ¿vale? Pero puede puede podemos llegar a hacer, pues eh, semana de las pesadillas, un mayor reality y tenemos talis que damos. ...quedamos con nuestros Ragnos... Mm, eh, ...piñas de 1, 2... ...3, 4 y 5... ...el tal y este te puede hacer una piña de 5... ...así, tal cual... ...porque... Eh, ...fuerza 2... ...3, 4 con el más reality... ...a superior... ...y uno de semana de pesadilla... ...párame, pues venga, te pego 5... Con, ...con un abrazo de mierda, por ejemplo... ...y... Eh, ...a ver, pensad una cosa... ...vuelvo a repetir que... No está, no está pensado el mazo para que esto sea así, ¿vale? Pero... Y además, de hecho solo llevo un más reality, que podría llevar alguno más, pero, pero ya solo, ya solo, con la Semana de las Pesadillas y el talí, ya son piñas de tres.